El impacto del neoliberalismo y la globalización. En vez de promover el crecimiento, las políticas del neoliberalismo han generado mayor desigualdad, la cual a su vez pone en peligro una expansión de la sustentabilidad. Milton Friedman aplaudió en 1982 la aplicación de tales medidas en Chile, afirmando que los resultados representaban un milagro económico. Una década antes que en el resto del mundo, en Chile se experimentaron las políticas que se emularían más tarde internacionalmente. El programa neoliberal, un término usado por los críticos, más que por los arquitectos de tales políticas, tiene dos fundamentos. El primero es la competencia creciente, la cual se logra por medio de la desregulación y la apertura de los mercados nacionales, entre los que se incluyen los mercados financieros, a la competencia exterior. El segundo es reducir al mínimo el papel del Estado, lo cual se logra mediante la privatización y la limitación de la capacidad de los gobiernos para ejecutar el déficit fiscal y acumular deuda. La aplicación de las medidas neoliberales fue muy fuerte y de aplicación amplia a partir de 1980, conforme al índice compuesto que mide la extensión con la cual los países implantaron el concepto de competencia en las diversas esferas de su actividad económica con el objetivo de promover el crecimiento económico. Como se muestra en la tabla 1, en Chile se inició la implantación de las medidas a partir del golpe de Estado. En el resto del mundo, las medidas comenzaron a adoptarse casi una década después. En concreto, su auge fue en 1982, con cambios posteriores en tales políticas conforme a su aplicación por parte de los Estados Unidos. Como se muestra en la tabla 2, el resto de los países han implantado gradualmente tales medidas neoliberales. Hay numerosos logros en el programa neoliberal. La expansión del comercio mundial ha rescatado a millones de personas de la pobreza extrema. La inversión extranjera directa con frecuencia ha representado una manera de permitir la transferencia de tecnología y los procesos técnicos relacionados en las economías en desarrollo. La privatización de las empresas paraestatales en la mayoría de los casos ha conducido a una prestación de servicios más eficientes, además de reducir considerablemente la carga fiscal gubernamental. Sin embargo, hay muchos más aspectos del programa neoliberal que no han ofrecido los resultados esperados. En esta evaluación nos referiremos en específico a los efectos de dos de sus políticas: la eliminación de las restricciones al movimiento del capital a través de las fronteras nacionales, la denominada liberalización de la cuenta de capital y la consolidación fiscal, denominada de forma resumida como austeridad, que son términos que resumen las políticas de reducción del déficit fiscal y los niveles de deuda. Una evaluación de estas dos políticas específicas, en vez de la amplitud total del programa neoliberal, permiten ofrecer tres conclusiones inquietantes. Los beneficios en términos de un crecimiento sostenido parecen muy difíciles de establecer cuando se revisan las cifras en los países en donde se han aplicado estas medidas. Los costos del neoliberalismo, en términos de un incremento en la desigualdad, es innegable. Dichos costos materializan la compensación entre los efectos del crecimiento y el desequilibrio de algunos de los aspectos del programa neoliberal. El aumento en la desigualdad daña a su vez el nivel de sustentabilidad del crecimiento. Incluso si consideramos al crecimiento como el único o el principal objetivo del programa neoliberal, los defensores de dicho programa necesitan atender los efectos de la distribución. Apertura y cierre. Como lo publica Maurice Obstfeld, la teoría económica no deja duda alguna acerca de las ventajas potenciales de la liberación de la cuenta del capital, lo cual en ocasiones también se denomina apertura financiera. Esta medida permite al mercado de capital internacional canalizar el ahorro mundial a los usos en teoría más productivos en todo el mundo. Las economías en desarrollo con poco capital pueden pedir préstamos para el financiamiento de la inversión, lo cual promueve su crecimiento económico sin que se requieran aumentos drásticos en su propio ahorro. Sin embargo, Obstfeld también expresa los riesgos inherentes de la apertura a los flujos financieros del exterior y concluye que, en el mundo real, no se puede escapar a esta dualidad de beneficios y riesgos. Esto es en realidad el caso. La relación entre la apertura financiera y el crecimiento económico es compleja. Algunas entradas de capital,
como lo son las inversiones directas del extranjero, las cuales pueden incluir una transferencia de tecnología o de capital humano, no parecen impulsar el crecimiento a largo plazo. Sin embargo, el impacto del resto de los flujos de capital, como por ejemplo los portafolios de inversión y los servicios de la banca, en especial los flujos de especulación y de deuda, no impulsan ningún crecimiento ni permiten que el país receptor comparta de mejor manera el riesgo con sus socios comerciales. Estos resultados sugieren que el crecimiento y el compartir los riesgos y beneficios de los flujos de capital depende de qué tipo de flujo se estén considerando. También depende de la naturaleza de las instrucciones garantes y de sus políticas. Aunque el beneficio del crecimiento sea incierto, los costos en términos de un aumento en la volatilidad económica y la frecuencia de las crisis que se generan parecen ser más evidentes. Desde 1980 se han sucedido 150 episodios de crecimiento desmedido de los flujos de capital en más de 50 economías de los mercados emergentes, como se muestra en la tabla 3. En aproximadamente un 20% de los casos, estos episodios terminan con una crisis financiera, y la mayor parte de las mismas está asociada con una reducción significativa de los resultados. La omnipresencia de estos auges y su colapso reafirman la creencia reivindicada por el economista de Harvard, Danny Roderick, quien afirma que estos eventos difícilmente pueden considerarse eventuales o desperfectos menores en los flujos de capital internacionales, sino que son el núcleo de los mismos. Aunque existen muchos elementos impulsores, el crecimiento en la apertura de las cuentas de capital presenta de modo consistente datos que los convierten en factores de riesgo dentro de estos ciclos. Además, al elevar la apuesta de una crisis, la apertura financiera presenta efectos en la distribución, lo cual eleva de manera apreciable la desigualdad. La enorme cantidad de evidencia respecto de la relación costo a beneficio de la apertura de la cuenta de capital, en particular al respecto de los flujos a corto plazo, han provocado que el exdirector general del Fondo Monetario Internacional, Stanley Fischer, que ahora es vicepresidente del Consejo de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, haya opinado. ¿Qué objetivo, en términos de utilidad, pueden tener los flujos de capital internacional a corto plazo? Sin embargo, hay muchos más aspectos del programa neoliberal que no han ofrecido los resultados esperados. En esta evaluación nos referiremos en específico a los efectos de dos de sus políticas: la eliminación de las restricciones al movimiento del capital a través de las fronteras nacionales, la denominada liberalización de la cuenta de capital y la consolidación fiscal, denominada de forma resumida como austeridad, que son términos que resumen las políticas de reducción del déficit fiscal y los niveles de deuda. Una evaluación de estas dos políticas específicas, en vez de la amplitud total del programa neoliberal, permiten ofrecer tres conclusiones inquietantes. El tamaño del Estado. El frenar el tamaño del Estado es otro aspecto del programa neoliberal. La privatización de las funciones gubernamentales es una manera de lograr este objetivo. Otro mecanismo es restringir el gasto gubernamental mediante la limitación del tamaño del déficit fiscal y de la capacidad de los gobiernos para acumular deuda. La historia económica de las décadas recientes ofrece muchos ejemplos de tales frenos, como por ejemplo establecer el límite del 60% del Producto Interno Bruto del país para poder ingresar a la eurozona, uno de los denominados criterios de Maastricht. La teoría económica ofrece poca información acerca del objetivo óptimo para la deuda pública. Algunas teorías justifican niveles elevados de deuda, dado que el gravamen produce distorsión, mientras que en otros señala niveles bajos o incluso negativos, dado que un impacto adverso requiere de un ahorro de precaución. En algunos de sus consejos de política fiscal, el Fondo Monetario Internacional se ha preocupado principalmente de la velocidad con la cual los gobiernos reducen su déficit y niveles de deuda después de haberla acumulado en economías avanzadas, proceso inducido por la crisis financiera internacional. Un ritmo lento pone nervioso al mercado. Un ritmo acelerado podría descarrilar la recuperación.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional ha promovido la liquidación de la deuda en el mediano plazo, tanto en el caso de economías avanzadas como en los mercados emergentes, principalmente como una garantía en contra de crisis en el futuro. Sin embargo, ¿puede confiarse en el pago de deuda pública en países como Alemania, el Reino Unido o los Estados Unidos? Normalmente se presentan dos argumentos que apoyan la liquidación de la deuda en países con un amplio espacio fiscal, es decir, en países donde la perspectiva de crisis fiscal es realmente baja. El primer argumento es que, aunque las crisis largas y con efectos adversos, como la Gran Depresión de los años 30 o la crisis financiera mundial de la década pasada, ocurren de manera rara, cuando se presentan es más útil haber aprovechado los tiempos de bonanza para la liquidación de la deuda. El segundo argumento se apoya en la noción de que una deuda elevada es contraproducente para el crecimiento y, en consecuencia, para cimentar de modo firme dicho crecimiento, es esencial amortizar la deuda pública. Este es el caso de muchos países, por ejemplo México, que tiene pocas opciones para comprometerse en la consolidación fiscal, debido a que los mercados no les permitirán seguir endeudándose. Pero la necesidad de la consolidación en algunos países no significa que sea válida en todos ellos. Al menos así se considera en la medida precautoria de una medida general que pareciera estar completamente garantizada. Los mercados en general les asignan una baja probabilidad de crisis de deuda a los países con un historial robusto de responsabilidad fiscal. Dicho registro histórico les ofrece holgura al momento de decidir no elevar los impuestos ni recortar el gasto productivo, cuando el nivel de su deuda es elevado. Además, para los países con un buen historial, el beneficio de la reducción de la deuda, en términos de considerarse una garantía en contra de crisis fiscales a futuro, parece ser muy pequeño, incluso a niveles muy elevados de la proporción de la deuda respecto al Producto Interno Bruto. Por ejemplo, pasar de una proporción de la deuda igual al 120% del Producto Interno Bruto al 100% del Producto Interno Bruto a lo largo de pocos años, le ofrece muy poco al país en términos de la reducción en el riesgo de una crisis. Sin embargo, incluso si el beneficio de la garantía es reducido, aún sigue valiendo la pena si el costo es lo suficientemente bajo. La paradoja es que en términos prácticos el costo podría ser muy elevado, mucho más que el beneficio alcanzado. La razón de esto es que para alcanzar un nivel de deuda bajo, los impuestos que distorsionan el comportamiento económico necesitan elevarse de forma temporal o debe recortarse las necesidades del gasto productivo o incluso aplicar ambas medidas. Los costos de un aumento de los impuestos o el recorte de los gastos que se requieren para reducir la deuda pueden ser mayores que la reducción en los riesgos de una crisis generada por la deuda más baja. Todo lo anterior no pretende negar que una deuda elevada es mal precedente para lograr el crecimiento y el bienestar. El punto clave es que el costo de tal bienestar, proveniente de una deuda mayor, la denominada carga de la deuda, es un costo en el que ya se ha incurrido y no puede recuperarse. Es un costo perdido. Al enfrentarse a la elección entre vivir con una deuda mayor, permitiendo que la proporción de la deuda se reduzca orgánicamente a través del crecimiento, o sobrepasar deliberadamente el presupuesto para reducir la deuda, los gobiernos con un amplio espacio fiscal obtienen mejores resultados al vivir con deuda. Las políticas de austeridad no generan únicamente costos sustanciales para el bienestar debido a los canales de suministro alternos y con ello empeoran los índices de empleo, creando mayor desempleo. La idea de que las consolidaciones fiscales pueden expandirse, es decir, aumentar la utilidad y el empleo, en parte al incrementar la confianza y la inversión del sector privado, es propagada, entre otros, por economistas de Harvard, como Alberto Alesina, en el mundo académico, y desde la perspectiva política, por el anterior presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet. Sin embargo, en la práctica,
Los episodios de consolidación fiscal siempre han dado como resultado, en promedio, resultados nimios en vez de su expansión. En promedio, una consolidación del 1% en el Producto Interno Bruto incrementa la tasa de desempleo a largo plazo en 1.6% y eleva en un 1.5% en 5 años la medición Gini del desequilibrio en el ingreso. En resumen, los beneficios de las políticas que forman parte del programa neoliberal parecen haberse sobreestimado. En el caso de la apertura financiera, algunos flujos de capital, como los de la inversión directa desde el extranjero, parecen cumplir con los objetivos del beneficio que suponen. Pero en otros casos, particularmente en los flujos de capital a corto plazo, el beneficio en el crecimiento es difícil de madurar, mientras que los riesgos en términos de una mayor volatilidad y un aumento en el riesgo de crisis son excesivos. En el caso de la consolidación fiscal, están subestimados los costos a corto plazo en términos de un bienestar y un resultado menor al esperado, además de un incremento en el desempleo, así como el escenario deseable de países con un amplio espacio fiscal, que simplemente les permita vivir con una deuda elevada y al mismo tiempo puedan reducir sus índices de deuda orgánicamente a través del crecimiento. Un ciclo adverso. Ahondando, dado que la apertura y la austeridad están asociadas con un incremento en la desigualdad del ingreso, este efecto distributivo establece un ciclo adverso. El aumento en la desigualdad coloca en peligro la apertura financiera y las medidas de austeridad, lo cual corta el crecimiento, lo que se supone que el programa neoliberal trata de fortalecer. Existe una fuerte evidencia de que la desigualdad puede reducir significativamente tanto el nivel como la duración del crecimiento. La evidencia del daño económico derivado de la desigualdad sugiere que los encargados de elaborar las políticas deberán abrirse más a la redistribución. Por supuesto, además de la redistribución, las políticas podrían diseñarse para mitigar en alguna medida el impacto por adelantado. Por ejemplo, a través de un incremento en el gasto en educación y la capacitación, lo cual ampliaría la igualdad de oportunidades, que son las llamadas políticas previas a la distribución. Además de las estrategias de consolidación fiscal, cuando son necesarias, podrían diseñarse para minimizar el impacto adverso de los grupos con los ingresos más bajos. Aunque en algunos casos, las consecuencias adversas en la distribución tendrán que remediarse después de que ocurran, mediante el uso de los impuestos y el gasto gubernamental para lograr la redistribución del ingreso. Por fortuna, el miedo de que tales políticas por sí mismas dañen el crecimiento se ha demostrado que es un miedo infundado. Búsqueda del equilibrio. Los resultados de la aplicación del programa neoliberal sugieren la necesidad de una vista matizada acerca de qué es capaz de lograr realmente. El Fondo Monetario Internacional, que es la entidad encargada de vigilar el sistema monetario internacional, ha estado a la vanguardia de esta reconsideración. Por ejemplo, su anterior economista a cargo, Olivier Blanchard, opinó en el año 2010 que lo que se requiere en muchas economías avanzadas es una consolidación fiscal a mediano plazo creíble y no un amarre fiscal en este momento. 3 años después, el director contralor del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, afirmó que la institución creía que el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica tenía razón en elevar el techo de la deuda nacional, porque la finalidad no es contraer la economía reduciendo brutalmente el gasto corriente mientras se logra la recuperación. Y en el año 2015, el Fondo Monetario Internacional aconsejó a los países de la eurozona que el espacio fiscal debería usarse para apoyar la inversión.
Respecto de la liberalización de la cuenta del capital, la perspectiva del Fondo Monetario Internacional también se ha modificado. Desde considerar a los controles del capital como una medida casi siempre contraproducente, a una mayor aceptación de los controles para enfrentar la volatilidad de los flujos del capital. El Fondo Monetario Internacional también reconoce que la liberación total de los flujos de capital no siempre es una medida apropiada y que una mayor liberalización es más benéfica y con un riesgo menor en los países que han alcanzado ciertos umbrales de financiamiento y desarrollo institucional. El papel pionero de Chile con el programa del neoliberalismo recibió elogios del premio Nobel Milton Friedman. Sin embargo, muchos economistas ahora expresan una opinión más matizada, resumida por el profesor de la Columbia University, Joseph Stiglitz, igualmente un premio Nobel. Chile es un ejemplo del éxito de combinar los mercados con una regulación apropiada. Stiglitz destaca que al inicio de la implantación del neoliberalismo, Chile impuso controles en la admisión de flujos de capital, de modo que el país no se viese inundado, como ocurrió, por ejemplo, en la primera crisis asiática que afectó a Tailandia, casi 15 años después. Finalizando, la experiencia de Chile, un país que ahora evita el control de capital, junto con otros países similares, sugiere que ningún plan estricto ofrece buenos resultados para todos los países en todo momento. Los encargados de la elaboración de las políticas y las instituciones como el Fondo Monetario Internacional deben asesorarles, no por medio de creencias, sino a través de la evidencia de lo que sí ha funcionado.